y agradecerle a nuestro presidente, el mayor general Justo Noguera, a general Calles y a toda su comitiva por justamente este gran apoyo que nos están dando los Sidoristas a Sidor como una empresa básica indispensable para la región y para el país, enorgulleciendo a nuestra patria Venezuela. Estamos aquí para eso, justamente para producir acero, pero esto llena de orgullo justamente a todos los trabajadores. Esto es el bienestar de los trabajadores. Eso es crearles un ambiente propicio para su trabajo, acorde con lo que hacen. El hombre del acero realmente es un hombre que se dedica enteramente a esta planta y son los beneficios que realmente podemos alcanzar conjuntamente con la producción de Sidor. A esta gran gestión del mayor general Justo Noguera, por este gran apoyo que nos hace, no solamente en los términos de repuestos y materiales, sino también de insumos y bienestar para toda la clase trabajadora. Estamos recibiendo este material, que se hizo una distribución equitativa en lo que es la gente que organiza, que empaca, realmente que prepara lo bien para el despacho, como es la gente de Ligor, determinada como los amarradores. Se trajeron 6 unidades de aire para acá, igualmente para las líneas de los decapados, línea de corte y esquipas, fueron 7 unidades justamente para ser distribuidos en todo lo que son los púlpitos, donde están los hombres del acero produciendo justamente las bobinas para el despacho. También se distribuyeron 6 unidades de la misma calidad a la gente de Barras y Alambrón, para ser distribuidos justamente en esos púlpitos de allá donde se produce la cabilla para la gran misión viviendo de Venezuela.